Hola, hola a todos. Este, muchas gracias por venir. Eh, hoy voy a dar una conferencia sobre la creación de un estilo visual para eSports y este, un poco del proceso que yo utilizo a la hora de empezar a diseñar campañas o para algún equipo o organización de deportes electrónicos. Este, antes que nada, igual, muchas gracias a la UNAMA, Deportes UNAM por invitarme a dar la conferencia. Eh, bueno, pues este soy yo. Antes, del, del COVID. <laughs> eh, yo soy una diseñadora y comunicadora visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Egresé hace aproximadamente unos cuatro años. Actualmente lidero un equipo creativo en Garena, que es un, una compañía de publishing y de, de developing de videojuegos. Y este, manejo la comunicación visual de la plataforma de streaming de Garena, que se llama Buya. Eh, tengo más de cuatro años de experiencia en la industria del gaming y deportes electrónicos. Comencé trabajando con equipos como Yoestoys, Havox, Fuego y Pixel y Sports Club. Eh, como dato curioso, mis videojuegos favoritos son The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Castlevania, Symphony of the Night. Estos son algunos de los trabajos eh, que he hecho como a lo largo de, de mi carrera como diseñadora en esta parte de esports. Y no solo de esports, también trabajé para deportes tradicionales. Que es un poco de lo que voy a hablar también en la conferencia y de por qué creo que son algo muy importante en los deportes electrónicos actualmente. este Bueno, la importancia del C en la industria. Creo que eh, los diseñadores somos. Un muy poco valorados en, en la industria cuando realmente somos una, una de las bases para la comunicación dentro de cada equipo y de las ligas, etcétera, las organizaciones. Entonces, eh, es muy importante empezar como a valorarnos nosotros mismos y empezar a generar valor a través de nuestro trabajo, eh, pues buscando profundizar. Eh, siempre, todos los días en nuestro trabajo, en diferentes áreas del conocimiento haciendo research, investigando para cada uno de nuestros proyectos eh, aquí puse una, una frase que me gusta mucho de Jessica Walsh, que es una diseñadora estadounidense que trabajó para marcas como Levi's y Adobe que dice, si nadie lo odia, nadie realmente lo ama qué me refiero con esto? que si nadie está hablando de tu equipo de tu marca, es porque pues, tiene cero relevancia en la industria eh, o en redes sociales, eh, lo cual pues no está bien, ¿no? sea como sea eh, ya sea a través del diseño y de un buen plan de comunicación visual, vamos a lograr posicionar la marca y que la gente hable de, pues, del equipo o de la organización. Eh, hago énfasis en la parte del plan de comunicación, porque no importa que tan bueno seas como diseñador gráfico, que tanto estés dando en tu día a día como, como diseñando y trabajando con un equipo, con una organización. Si no se tiene un buen plan de comunicación, la verdad es que el diseño queda muy detrás de, de pues, lo que está viendo la gente, ¿no? Entonces, un buen plan de comunicación y un buen diseño gráfico va a generar más engagement, vas a generar muchas más interacciones. La gente se va a identificar con tu marca y va a comentar tus tweets, tus publicaciones, tus posteos en Instagram y en Facebook y van a compartir lo que tú estés posteando. Eh, vas a sobresalir en una industria que está creciendo. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada día que entro a Twitter veo un, un equipo nuevo de eSports y digo, wow, ¿de dónde salió? No. Entonces, cada día más personas están dando cuenta de que es una industria que está generando muy buen revenue, que está generando buenos ingresos y que es una buena idea empezar a invertir. Este, y más con, con la pandemia, ¿no? Que llegó a poner como, dejar en claro que mientras los deportes tradicionales, tradicionales tuvieron que detenerse y dejar de, de funcionar eh, los, los deportes eh, electrónicos, siguieron funcionando en línea con una dinámica diferente, pero no dejaron de funcionar. Y también un buen plan de comunicación ayuda a crear empatía, que eso también viene mucho de los deportes tradicionales, este, puesto que la gente se identifica con la marca, con la mascota, con el logo, con los colores y cuando están tan identificados con la marca van a empezar a comprar la merch, van a empezar a, a usar la merch, a comprarse las jerseys, a ponérselos, a cambiarse las, las fotos en redes sociales para apoyar un equipo cuando está la liga ongoing y demás cosas que, que pasan como con, con la parte de los fanáticos de la industria. Voy a hablar un poco ya entrando como a mi proceso creativo y creo que primero que todo, ya que tenemos un buen brief por parte del equipo de comunicación, este, buscamos referencias, ¿no? Eh, las referencias son algo bastante importante y no es lo que mucha gente piensa de simplemente ver un diseño y copiarlo, sino es eh, tomar distintas referencias de acuerdo a lo que se está buscando en el, en el plan de comunicación o en la campaña, este, para poder ver qué es lo que está pasando allá afuera, qué están haciendo otros equipos, qué están haciendo otras marcas y poder quizás retomar lo que está funcionando más. Y que puede funcionar mejor para nuestro, nuestro key visual o nuestro estilo visual. Aquí puse de fondo el ejemplo de, de la LEC, de la Liga Europea de, Le de League of Legends, eh, que hizo un cambio radical y que marcó, marcó un, un cambio en, en la industria en general de deportes electrónicos, ya que hasta este punto la mayoría de las ligas venía trabajando cosas bastante, bastante tradicionales como. Escudos en 3D, escudos muy rimbomantes, muy llenos de elementos, que sí están funcionando, pero el Alec dijo: Ok, vamos a hacer algo mucho más minimalista, más simple, pero más agresivo, ¿no? Y vemos que realmente no tienen muchos elementos en su gráfica, tienen eh, personajes, un fondo, eh, un degradado muy simple y el logo, ¿no? Y es una imagen bastante fuerte, que además eh, sirvió para las demás regiones empezar a cambiar su estilo de comunicación, que fue lo que pasó con la Liga Latino Latinoamericana. Que pasó de, después como de todo, todo el, el, la desorganización que hubo, pasó de tener un logo eh, con, creo que era como un jaguar, un tigre, a hacer algo mucho más minimalista que era simplemente la LLA, ¿no? Y con un look mucho más urbano, al igual que la LEC. Bueno, voy a hablar un poco de la importancia de los deportes electrónicos, digo, tradicionales a los deportes electrónicos, ya que eh, no solo han sido como la referencia y de dónde nacieron los deportes electrónicos en la parte, digamos, de reglamentos, de torneos, de cómo funcionan, de cómo funcionan los equipos, este, etcétera, etcétera, sino también en la parte gráfica, ya que este, toda la parte de diseño de los deportes electrónicos viene mucho de la parte de diseño de los deportes tradicionales. Y por ejemplo, aquí vemos un banner, un póster que salió de la, de la NBA, me parece, y realmente es muy similar a esto que sacó g ¿no? para este, las finales de, de verano, creo que fue de este año. Igual, eh, es muy importante para nosotros como diseñadores en la industria tener este tipo de referencias, porque tienen muchos años, los profesionales tienen muchísimos años, tienen toda la vida existiendo junto con la comunicación, entonces ellos han sido... Han ya experimentado, ya han pasado como por esa parte de ver qué funciona y qué no en la parte comunicativa y visual, que podemos nosotros retomar para hacer mucho más fácil nuestro trabajo en, en los deportes electrónicos, que es, por ejemplo, el manejo tipográfico, en este que vemos, eh, este postre naranja, que es un calendario. De, de enfrentamientos vemos cómo organizan ellos la información y los logotipos de cada uno de los equipos y los enfrentamientos que me parece que está bastante bien hecho bastante legible y que es algo que muchas veces como diseñadores nos cuesta mucho trabajo a la hora de, de diseñar no generar calendarios de, de enfrentamientos este por ejemplo es también eh, un banner eh, donde están presentando a las integrantes del equipo eh, que es un equipo universitario y me parece también interesante tomar Retomar eh, el estilo visual, los colores, las tipografías que más adelante vamos a, a, a tomar este, esa parte para hablar. Y bueno, vean esta maravilla de póster que también eh, está usando los contrastes en los colores y cómo organiza el calendario de enfrentamientos de este equipo de fútbol americano. Bueno, total, entonces, ¿qué pasa cuando juntas lo tradicional con lo electrónico? Es esto, ¿no? O sea, vemos una combinación eh, muy interesante de los elementos con fondos bastante, bastante, este pues un poco saturados eh, y la, el manejo de la información, cómo se, se está se está dando, ¿no? Que también es algo que se hace en los deportes tradicionales de diferente manera, las estadísticas, cómo se presentan a, a, al usuario, porque es una parte muy importante del diseño también, cómo presentamos este, este tipo de información, ¿no? Que sea muy legible y que el usuario pueda entenderla. Este que es de. Ay, no me acuerdo de qué equipo es, pero. Ah, no, no me acuerdo. Eh, está retomando mucho el estilo visual de equipos eh, universitarios de deportes nacionales de, de Estados Unidos, ¿no? Que usan este tipo de composiciones, este tipo de tipografías bastante académicas. Y bueno, este que es de la LEC, de, de esta última split que hubo este año. Que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero es, es un ejemplo de lo que, lo que está pasando ¿no? ahorita en los deportes trae, de electrónicos. Perdón. Bueno, pasemos a hablar un poco sobre la parte cromática, el color. Que aquí hay algo muy, muy importante que debemos eh, hablar, ¿saben? Muchas veces no somos tan conscientes a la hora de, de diseñar de la importancia que tienen los colores en nuestro canvas, en nuestro diseño. Eh, no solo es poner quizás. Sí, es muy importante tomar en cuenta los colores como institucionales de la marca o del equipo, pero también es tener en cuenta qué, qué sensaciones y qué, qué gusto, qué textura nos están dando a la hora de verlo. Entonces, hay algo, un fenómeno muy interesante que se llama sinestesia cromática, que es este, lo que pasa cuando tú estás viendo un banner o tú estás viendo un color, tú estás viendo un, este, una imagen y te transmite quizás un sabor, quizás una textura, eh, quizás eh, algún sentimiento, ¿no? Entonces el color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico, ¿no? Se manifiesta en muchos ámbitos del ser humano, eh, y tiene la capacidad de afectarnos, influenciarnos, incluso de llevarnos a diferentes sensaciones. Eh, es un fenómeno eh, psicofisiológico, eh, que la verdad deberíamos retomar y empezar como a pensar más en eso a la hora de diseñar. Esto es un poco de lo que, como los significados que tienen a nivel psicológico y también eh, histórico, cultural y social, en, porque también los colores y su significado cambian de acuerdo al contexto social en el que nos encontramos, al país, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, el amarillo te proyecta optimismo, enojo, mentira, envidia, entendimiento, diversión, amabilidad, es el color del poder, de la arrogancia, es un color bastante este, fuerte. Eh, es el color de los celos el color de la, de la inseguridad de la felicidad de la gloria y la sabiduría ¿no? y también es un color muy eh, relacionado con la cultura de los dioses y con el gobierno también es un color que contrasta, contrasta muy bien con el, con el blanco con el negro este, como ven en este en este póster que puse el azul es el color de la esperanza, la constancia, la fidelidad, la serenidad, eh, la verdad, la libertad, ¿no? También es el color de la melancolía y la calma. Por esto que se usa mucho en los ámbitos como de salud, en las farmacias, es el color de la armonía, de la fidelidad, fidelidad eh, de la lealtad. Por eso muchos bancos también como Banamex, como Bancomer, usan este tipo de colores porque transmiten esta seguridad, ¿no? Aquí vemos en este póster cómo manejan el, el color que te da cierta, cierta tranquilidad, serenidad, pero al final es, es un póster agresivo, porque es un, es un jugador preparándose para salir a la cancha. El blanco, eh, según el igualismo es el color más perfecto, el color absoluto, y cuanto más puro, más perfecto. no Es un color también eh, con el que tenemos que tener cuidado, eh, con qué vamos a contrastar, de qué manera vamos a contrastar el color, este, porque creo que un, un póster, un banner totalmente blanco, pues no nos va a estar transmitiendo realmente nada, ¿no? El naranja es el color del entusiasmo, de la exaltación, de la diversión, es un color también muy llamativo, es, el, es un color también con, con mucho sabor, con mucho gusto. Eh, el color del peligro es subjetivo y original, ¿no? Es un color también bastante divertido, que depende también de la imagen de la marca o del equipo que estemos trabajando, qué tanto podemos utilizar este color y por ejemplo aquí en este póster hicieron un contraste bastante interesante con el gris y aprovechando como la, la pose y la postura del, del jugador el color negro es el color del duelo del fin de la muerte de la desgracia de la oscuridad es el color del terror del horror de la maldad del satanismo y del crimen es un color mágico no un color bastante pesado y bastante duro con el cual tenemos que tener también mucho cuidado que es un color que también se usa bastante en, el, en deportes electrónicos porque es un color también muy elegante no entonces cuando lo usas y lo contrastas con colores este, correctos y adecuados eh, vas a tener resultados bastante buenos y bastante atractivos el color rojo también es un color bastante bastante fuerte con un significado también bastante fuerte es el color del odio y del amor el color de todas las pasiones eh, el color de lo atractivo, es agresivo, representa la ira y la guerra y también es el color pues, de la sangre, no es el color del peligro y de lo prohibido. Este, me gusta mucho este póster también porque creo que no tiene realmente mucho contraste con otros colores, pero logra capturar como la agresividad y la, el dramatismo de la postura del, del jugador. El verde es el color de la vida y de la salud. Es un color que la verdad... Es muy raro que se use como en deportes electrónicos porque casi no hay como equipos que tengan este color en su marca, pero es un color bastante tranquilizante. Es el color de la libertad, la confianza y la seguridad. Este, los colores y las combinaciones influyen en nuestro entorno día a día y ser sensible a ello permite ver la belleza en algo que puede ser bastante mundano y esta frase me gusta bastante. Este, porque realmente cuando nos, cuando nos detenemos a como a pensar y analizar qué es lo que estamos viendo y el color que nos está transmitiendo, porque también la comunicación nos nos usa, ¿no? Sabes, eh, tú decides qué comprar muchas veces por el color, ¿no? O por el diseño, entonces creo que es, es algo que tenemos que también ser más conscientes. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte compositiva, que también es algo bastante importante. Este, y voy a hablarles un poco de lo que es el plano, de acuerdo, y cómo funciona de acuerdo a Vasily Kandinsky. Este, el plano puede tener cualquier forma, es el plano básico. Generalmente nosotros lo trabajamos ya sea como en, en una forma rectangular, horizontal o vertical. Eh, todas las, todos los objetos que se encuentran en todo el plano van a generar tensión alrededor de, del plano, ¿no? Entonces va a depender mucho del... del el lugar en donde se encuentra, donde decidamos colocar ese, ese, ese elemento, el significado y el peso que va a tener en nuestro, en nuestro key visual, en nuestra imagen. Entonces, no va a ser lo mismo si lo tienes en medio, así lo pones en el lado inferior derecho porque genera mucho más peso y se siente bastante desequilibrado si no hay ningún otro elemento que esté equilibrando ese peso. Eh, según Basili Kandinsky, este todos los objetos que se encuentren del lado superior eh, izquierdo van a ser mucho más livianos y van a tener mucha más libertad que los que, los que se encuentren del, del lado contrario, que es el lado inferior derecho, que van a ser mucho más pesados. Según él, también eh, todos los objetos que estén hacia arriba del plano tienen un significado de irse hacia el cielo, eh, a la izquierda van hacia la distancia, hacia la derecha van hacia la casa y hacia abajo van hacia la tierra que es como una cosa más, como más artística, pero también que es bueno tener como en cuenta a la hora de diseñar. Aquí les puse unas, unas imágenes de las pinturas de Vasily Kandinsky en Full HD 4K, este, para que vean realmente cómo él manejaba sus elementos dentro de la composición, y cómo lograba que todo, a pesar de que son un montón de elementos, lograba que se viera eh, equilibrado, ¿no? Y eh, cómo manejaba también los colores, etcétera. Y bueno, por ejemplo... En esto, este par de banners que hice, este, hace tiempo trabajé con, con este, una agencia que se dedica a hacer cosas de eh, Sports Bet, eh, de deportes tradicionales. Eh, y bueno, eh, era como para publicitar unos, unos tenis eh, de Nike. Y pues verán cómo puse como los elementos, el, el fondo, el fondo, no, el. El grid, la red que está abajo como para dar piso a esos tenis y que arriba no hay muchos elementos como para equilibrar y no saturar eh, estos banners y que se vean pues limpios. Ahora vamos a pasar a hablar de la elección tipográfica, que también es algo bastante importante. Entonces vamos con lo básico, que pues bueno, tenemos estos como cuatro estilos, hay muchos más, este y, pero para no confundirnos vamos con los cuatro básicos que son el serif que es eh, la tipografía más tradicional, de, tienen patines, se, generalmente se utilizan en, en cuestiones como más este, de literatura, como de moda, cosas que no son tan que no implican tanta modernidad como los deportes electrónicos. Eh, la sans serif que es una tipografía más contemporánea, como vemos ya no tienen el, el, los patines debajo de las de las letras, de, la, de, la, de los tips, typos, perdón, este, es una, son tipografías mucho más modernas y mucho más limpias, que son las que generalmente vemos más utilizadas en la parte de deportes electrónicos. Ay, perdón. Este, las script, que son pues, mucho más finitas, más románticas, sí, las he visto que las usan, obviamente depende del estilo de la tipografía caligráfica, pero pues no son tan usadas también, ¿verdad? Y las lab series, que es una, una tipografía también con un contexto cultural e histórico muy, muy interesante. Eh, y se usa generalmente en la parte de deportes tradicionales de, de universidades, la académica, eh, que también pues, funciona bastante bien en deportes electrónicos, pero sinceramente no he visto que muchos equipos se atrevan a usar la, la, la las Series. Bueno, aquí van unos pequeños tips para elegir fuentes tipográficas. Entonces. Vamos a determinar qué te está diciendo la fuente en particular. Lo que yo hago es como generalmente tener dos o tres opciones a la hora de estar haciendo mi, mi estilo visual para la campaña. Este, de acuerdo como al brief que me den y al, al look and feel que, que quieran darle a la campaña, yo voy a decidir eh, qué tipo de tipografía vamos a voy a usar. ¿no? Entonces, ya tengo como... Des, elijo estas tres tipografías, pruebo qué tal se ven como en la composición, con otros elementos como quizás fotografías o logotipos. Este, y elijo generalmente la que se vea mejor, ¿no? La que me guste más a nivel visual. Y de ahí vamos a combinar con alguna otra tipografía que va a ser más para textos, va a ser una tipografía mucho más limpia, más fácil de leer, este, para generar contraste y no conflicto, a qué, a qué me refiero con esto? A que a la hora de que tú tengas la información en tu plano, este, en tu diseño la gente sepa que está leyendo, si está leyendo algo importante como titulares o está leyendo información como estadísticas, ¿no? Este, evitar las fuentes que son muy similares nos va a ayudar a que la gente sepa diferenciar entre la jerarquía del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, en este póster tenemos bastante información, son bastantes estadísticas. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene diferentes tipografías para la información más importante y para la información como descriptiva, ¿no? Entonces cambia tanto el color como el peso de la tipografía y sabemos exactamente de qué es lo más importante y en qué dirección estamos leyendo esta información que es bastante. Aquí, por ejemplo, vemos cómo utilizan eh, diferentes pesos tipográficos, y no solo eso, eh, el titular lo están complementando con este, como acomodo, con. Unos rectángulos de fondo, unas plastas de color de fondo Para agregarle peso Y que sea tanto más atractivo Como que la gente sepa que ese es el titular Y ya pues la información estadística Está con otra tipografía Y eh, explicada de manera apuesta De manera que sabemos que estamos leyendo ¿no? Este banner de 100 tips Que usa la misma tipografía Que es helvética este, En toda el, 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 la composición En todo el texto pero lo que hace con el titular es ponerle un tratamiento diferente, que es esto, que le eh, sobrepusieron eh, la imagen, la foto del mismo jugador. Eh, y sabes que es como la parte importante, ¿no? A quién se están refiriendo en, en el banner. Y bueno, vamos a pasar a la parte de, de recursos y texturas. Este. Porque creo que esto es muy importante. Trabajar con recursos propios y con recursos de internet o recursos de stock para poder generar este, nuestras, nuestros estilos visuales. Eh, creo que es como algo que no, no, no te explican en la carrera y que vas aprendiendo conforme empiezas a trabajar. Bueno, están los recursos propios, que hay muchas maneras de hacerlo. Esto nos va a tomar más tiempo a la hora de diseñar, entonces también tenemos que tomar en cuenta que tanto tenemos... Eh, de tiempo para entregar el, el key visual, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, licuar formas y texto. Que aquí les puse este ejemplo eh, que está bastante saturado, pero tiene un buena textura, es como para mostrarles a qué me estoy refiriendo. En el fondo tiene varias como formas que las licuaron con un filtro en Photoshop eh, y pues las pusieron y se ve increíble, ¿no? Eh, también se puede, puedes crear tu, tus formas abstractas en Illustrator o Photoshop, quizás como estos, este, estas líneas rojas que vemos en la parte inferior derecha del, del banner. Eh, son bastante rápidas, de ser bastante sencillas y le agregan como este equilibrio en general al, al banner. Eh, puedes jugar con pinceles, hay pinceles de muchas formas, hay pinceles eh, como de splats, como de, de brocha, pinceles con muchos estilos que tú puedes ir, ir viendo qué tal se ven en tu, en tu plano. Eh, pues también jugar con estilos de fusión, que es por ejemplo lo que vemos en el, en el personaje en medio, en la persona que está en medio, que tiene un degradado este, encima, ¿no? Eh, y hace que contraste con lo demás de la composición. También podemos hacer uso de grids o de cuadrículas, que puedes también tú generar en, en Illustrator o en Photoshop. Y las puedes deformar o las puedes dejar así, las puedes cambiar el color, las puedes cambiar la opacidad. Puedes jugar también con, con textos con stroke, con diferentes colores, como aquí que vemos este texto que dice knock, knock, eh, que no es muy legible, pero esa no es su función, o sea, su función es meramente ornamental, no informativa. Y les puse este par de banners que hice ya hace, hace tiempo para cuando estaba trabajando en Speed Drifters, que es un juego de Garena. Eh, pues lo que hice, por ejemplo, en el primero fue que puse la publicación de Instagram como ejemplo y dije, bueno, el fondo no me gusta así de vacío solo con la textura. Digo, con, la, con el degradado, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner este, este texto que dice Speed Speedrifters atrás, de manera que agregue esta textura eh, y esto dinamismo al, al banner. Y luego al lado tengo otro que igual es de Speedrifters. Lo que hice fue bastante sencillo, que fue poner la misma imagen del mapa que se está promocionando. La hice grande y le puse este, un degradado encima, este, para que cambiara los colores con un estilo de fusión. Este, y de esta manera, pues darle como esta, esta profundidad al banner, ¿no? Estos dos igual, ¿no? El primero, el primer banner, este, lo que hice fue hacer mi, mi retícula en Illustrator, y al momento de pasarla al, al banner, lo, la deformé, la deformé para darle profundidad al al banner y que se viera mucho más interesante y pues darle ese peso más fuerte a la, al texto ¿no? y hasta la, de la derecha pues era una promoción de una skin de los personajes eh, y lo único que hice fue hacer estas formas por detrás, agregarle unos efectos este, en opciones de fusión que cambiar el color o ponerle sombra interior y eso le da como más profundidad y dinamismo al, al banner y bueno los recursos de stock también son bastante importantes Generalmente cuando trabajas, eh, no sé si ahora ya hay equipos que están invirtiendo más en eso, pero cuando trabajas para un equipo de porcelán electrónicos o una organización, no, no te dan este tipo de recursos porque trabajas más como freelancer. Entonces, muchas veces eh, el sueldo que nos están dando no nos alcanza para pagar stock porque es, es bastante caro. Entonces, afortunadamente también hay, hay bancos de stock gratuitos que la gente critica mucho, pero hay que saber cómo usarlos. Entonces, la ventaja de los bancos de stock y los recursos de stock es que nos van a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en vez de estar tú ahí trazando en Photoshop, o en Illustrator, eh, pintando o buscando cómo hacer tus pinceles, etcétera, tú vas, buscas algún recurso como puede ser humo, chispas de fuego, como en este banner que hice hace tiempo, este, para, pues. Nada más las descargas, las agregas y pum, listo, ya le agregaste más profundidad y más dinamismo a tus banners, a tus, tus, ¿no? tus diseños. Entonces ahí podemos encontrar un buen de cosas como texturas de papel, vidrio, chispas, fuego, cosas grunge, humo. Vamos a encontrar también formas, ilustraciones, fotos y tipografías, ¿no? Que las tipografías que, por ejemplo, Shutterstock son tipografías que vienen en vectores, en Illustrator, entonces también a la hora de usarlas tenemos que tener cuidado con la cuestión de tracking y kerning y espacios y pesos para que no haya ningún problema y aquí por ejemplo en estos banners que hice eh, en este lo que hice fue agregar en el fondo un como póster pegado a la pared para darle como esta textura y que no se viera tan plano y en este de la derecha eh, usé recursos de esto gratuito, no sé si lo conozcan, seguramente así se llama FreePick. Lo que vas a hacer es ir directo a FreePick, buscar algún vector que te guste, algún, algún recurso que te guste, y vas a tomar partes ¿no? que te puedan servir a la hora de estar diseñando tus, tus banners. Eso es igual los hice para una liga que tuvimos, un torneo que tuvimos en Bulla, este, y pues bastante simple, descargué un fondo eh, con estos hexágonos de fondo, le puse una una un blur este un desenfoque gaussiano en el fondo para que le diera profundidad y que no hubiera como conflicto a la hora de leer el texto y listo no ya lo demás pues es el te la información que había que dar y, y pues ya así de sencillo y rápido este es también un banner que hice hace mucho tiempo y bastante simple el fondo un degradado dos pinceladas eh, y esta textura como de ondas que se ve el fondo no y la información y este no lo hice yo pero me gusta bastante porque creo que tiene bastantes este, recursos que ya les había como puesto como ejemplo que es esta tipografía que vemos aquí con un, un, un eh, filtro de Photoshop eh, lo licuaron eh, entonces está ahí como con su función ornamental sí lo puedes leer pero cuesta cuesta leerlo estas como rayitos que o grietas que están en el fondo que Tú, puedes, tú mismo puedes generar en Illustrator o las puedes buscar en algún banco de imágenes, eh, estos fondos como de textura de papel que están sobrepuestos, también atrás vemos como una textura de pared y más enfrente en la parte este, inferior derecha vemos como unos rayones de, de gis ¿no? o, de, o de lápiz. Entonces, vemos también esto que les digo: que le da mucho dinamismo, le da profundidad y no se ve un, un estilo plano, no un banner plano. Y bueno, les voy a dar algunas recomendaciones a la hora de, de diseñar. Este Flippy, que ya les había comentado, creo que es un, es un banco gratuito bastante funcional que nos va a sacar de apuros. Obviamente, hay que aprender a usarlo para porque mucha gente lo usa. Entonces, lo que hacen muchos diseñadores es como, encuentro este, este recurso y lo voy a usar tal cual está. Entonces, lo, el peligro que puedes correr es que este, haya varios, varias personas que estén usando, varias marcas que estén usando esos mismos recursos y todo se va igual. Entonces, simplemente es aprender a usar los recursos, tomar partes que nos puedan servir, cambiarlos de color, adecuarlos a nuestro estilo visual y listo. Al igual que Flaticon, que es de la misma empresa, que son recursos pero de iconos eh, gratuitos para, por ejemplo, infografías, este, quizás algunos banners que necesiten algunos iconos, etcétera. Pixabay es un banco de fotografías eh, gratuito. Ahí si no, no te piden nada. Eh, puedes tú incluso compartir tus fotografías para que otras personas las usen y tienen un montón, un montón de cosas que puedes encontrar y te pueden servir. Eh, Behance eh, lo pongo porque es como uno de mis lugares preferidos para buscar referencias. Aquí muchísimos diseñadores de todo el mundo, fotógrafos, ilustradores suben sus trabajos. Incluso tú como diseñador puedes ahí subir tu, tu portafolio, este, de trabajos y compartir lo que estás haciendo. Y te, igual a la hora de buscar un trabajo les pasas tu link de Behance y boom listo, ¿no? Entonces aquí puedes seguir diseñadores, puedes seguir ilustradores y puedes ver qué es lo que están compartiendo, qué están haciendo en otros lados del mundo, qué están haciendo en otras industrias también porque es muy importante ver qué está en tendencia a nivel de diseño en general, no solo en deportes electrónicos y tradicionales. Y pues aquí obviamente vas a encontrar muchísima calidad porque hay diseñadores top en Behance. Y Pinterest, la vieja confiable, <laughs> porque aquí hay de todo, de todo, o sea, hay hasta, hasta recetas de cocina, ¿no? Entonces, este, aquí yo hasta tengo mi, mi, mi tablero donde pongo, o donde guardo como gráficos de deportes tradicionales que me gustan mucho, también de diseño asiático, porque en Asia está, está, está muy diferente, es completamente distinto a lo que están haciendo a nivel diseñístico, y también es bastante interesante y lo podemos retomar, este... Y pueden hacer aquí sus tableros de lo que quieran, de logos, de branding, de tipografía, de lettering, y guardarlo, ¿no? Y entonces a la hora de que ustedes están haciendo su research de, para empezar a diseñar, pues ya no a estar en su Pinterest, ven como qué tienen guardado, que los pueda inspirar, y empezar a trabajar. Y bueno, pues eso sería como a grandes rasgos lo que yo hago a la hora de empezar a diseñar. Es una, es una presentación, una conferencia bastante básica. Para la gente que está interesada, este, que no solo son diseñadores, que está interesado también en, en esta parte de diseño, quizás gente que quiera empezar a hacer sus equipos, que no sabe por dónde empezar, que no sabe cómo funciona la parte comunicativa y visual de un equipo. Este, y pues eso. Entonces, yo eh, están mis redes sociales. Eh, si en algún momento quieren mandarme un correo, preguntarme algo, hacerme alguna este, asesoría, que les haga una asesoría, yo no les cobro nada, les digo como qué es lo que pienso y, y listo, este, les dejo mis redes sociales. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Primera pregunta: ¿Influye el ecosistema latinoamericano en el estilo de diseño? Por ejemplo, LEC tiene un diseño muy eleg elegante, el LLA1 urbano. Sí, sí influye. Porque la cultura es muy diferente a la cultura europea o china, ¿no? Entonces, este, generalmente, para este tipo de, 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 de cambios muy drásticos en una liga tan importante, se hace un research, se hace un estudio de mercado y se ve, o así debería ser, ¿no? Se ve qué es lo que puede funcionar o no en, 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 en esta región. Este, ¿cuál es el color de los campeones? El color de los campeones, fíjate que es una pregunta muy complicada, pero lo que se me viene a la mente es el amarillo, ¿no? Quizás por las medallas de oro, este, las copas de campeonato, ¿no? El primer lugar siempre se lleva el, el, el oro, entonces creo que esa sería como una referencia al color de los campeones. Otra pregunta dice, ¿hay colores que funcionan mejor dependiendo de la región a la que pertenece la audiencia? Es decir, ¿funciona mejor el rojo, por ejemplo, en América Latina que en Asia? Yo creo que sí por lo mismo del contexto social este creo que aquí en Latinoamérica somos bastante agresivos en general somos también bastante pasionales somos bastante emotivos a diferencia de en Asia que son personas más este pues, recatadas en su manera de sentir no entonces nosotros nos expresamos mucho y creo que esto también tiene mucho que ver con la manera de comunicarnos a nivel visual este y de ahí que tengamos también luego estilos visuales muy agresivos en algunos equipos o en algunas ligas. Aquí otra pregunta. ¿Puedo elegir una fuente personalizada, incluso 100% nueva la fuente diseñada para mí, para mis publicaciones, o debo enfocarme en las mencionadas? No, claro, puedes usar una fuente personalizada. Claro que pues, diseñar una fuente tipográfica es un trabajo monumental. Es bastante complicado porque las tipografías tienen que cumplir su función de ser legibles. Este, y después de hacer estéticas, ¿no? Entonces, sí, claro que sí puedes, solo ten cuidado con, con la tipografía que tú diseñas. Otra pregunta dice, al comparar los diseños de los deportes con los deportes tradicionales, eso suele recargarse mucho en la fotografía de los deportistas. ¿Cómo puedo compensar esto en los deportes electrónicos si mis jugadores no están en la misma casa? Esto es muy importante porque incluso aunque eh, exista, por ejemplo, las fotos que toman para los jugadores de la LLA, no son fotografías tan dinámicas, o sea, las fotografías que tenemos en deportes tradicionales son como eh, más agresivas, más divertidas, los jugadores salen saltando, salen haciendo poses más agresivas, Ya aquí es como siempre así, no serios, y, y ya, ¿no? no hay más fotografías. Entonces, creo que una buena manera de compensarlo sería quizás usando eh, imágenes de los personajes del juego, puede ser de League of Legends, de Free Fire, eh, de, del juego en el que estés como trabajando, quizás Valorant, y darle quizás eh, algún otro tratamiento para agregarle ahí este, más dinamismo, puedes usar más recursos como texturas este, o tipografía en vez de los jugadores. Eh, otra pregunta dice, eh, pregun justo iba a preguntar de los bancos de imágenes, ¿hay algún sitio que recomiendes de esos? Bueno, pues ya les dejé como mis recomendaciones en cuanto a... a Recursos stock gratuitos Ya de paga pues está en Bato Está Shutterstock que es como el más popular Son recursos caros pero pues tienes infinidad De cosas que vas a encontrar ahí sin ningún problema ¿Ya comentaste sobre plagio, copias de inspiraciones Solamente de hacer los flyers? ¿Qué opinas de eso Nat? Mm. Sí es complicado porque de hecho Me he topado bastantes, bastantes plagios En, en redes sociales eh, Creo que es muy complicado y muy peligroso cuando eres una marca grande o un equipo importante, este, que tu diseñador eh, esté como reutilizando, porque ni siquiera lo usan como inspiración, ¿sabes? Realmente los, los plagian y pues corres el riesgo, ¿no? De que hace poco me pasó que estaba yo en Twitter y me encontré justo una publicación de un equipo, no me acuerdo cuál, pero un equipo bastante grande de Latinoamérica y era igual a una publicación de YouTube. Y pues el diseñador de G2 se enteró y pues hubo bronca. Entonces sí es muy complicado esas cosas. Si es alguien, si tú como diseñador quieres copiar un estilo meramente por aprendizaje, creo que está bastante bien. Creo que está bastante bien que experimentes y trates de igualar un banner porque así mejoras tus capacidades en, de software y de diseño, ¿no? Pero si es un equipo, creo que también tiene que haber... Cuidado no solo por parte del diseñador, sino por la gente que aprueba esas publicaciones, quizás el community manager, quizás el content planner, que diga, oye, esto está, esto está mal, no lo, voy a, no lo voy a postear. Y que obviamente estas personas que estén a cargo de contenido tengan un background y eh, que se estén actualizando siempre de lo que está pasando en otros equipos y en otras regiones. Otra pregunta dice: ¿Qué recomiendas para hacer tipografía para titulares? He visto varias 3D texturizadas, pero no consigo hacerlo bien. Pues a mí lo que me ha funcionado mucho es ver mucho el diseño en China. Eh, como trabajo también en una empresa china, pues obviamente tenía que empezar a hacerlo, este, porque ellos manejan mucho esta parte de la tridimensionalidad en titulares y pues empezar a, a buscar tutoriales en YouTube o a experimentar en Photoshop, ver qué es cómo puedo igualar como ese resultado y ya después empe empezar a aplicarlo poco a poco a mis diseños. Eh, otra pregunta dice, yo quisiera tener un logo. ¿Me recomiendas crear o comisionar uno personalizado? ¿O vale la pena usar páginas de logos prediseñados eh, para comenzar a hacer el tuyo? Eh, depende mucho de si tienes presupuesto para, para esto. Eh, un buen logo te va a costar eh, pues una buena lana, ¿no? Porque pues, es un trabajo bastante... Riguroso, ¿no? Hacer una marca nueva y más para deportes electrónicos que esté bien hecha, si, si, es, un, si es un recurso costoso. Entonces, si tienes presupuesto, yo te recomiendo que sí comisiones, sí si, si contrates a un diseñador para hacerlo. Si no, eh, te digo que puedes quizás hacerlo en unas páginas donde te los hacen personalizados, pero con, ten en mente que en algún punto, si tu equipo crece, vas a necesitar cambiar ese logo porque necesitas hacer branding, necesitas empezar a, hacer, a posicionar una marca y no vas a posicionar una marca con un diseño personalizado en una página. ¿ok? Eh, otra pregunta dice, ¿qué le recomiendas a una organización colegial o amateur que uno puede conocer una imagen profesional? Pues mira, yo cuando empecé a trabajar en deportes electrónicos empecé este, sin cobrar, ¿no? Sé que mucha gente dice, no, este, no regales tu trabajo y no sé qué, pero, o sea, si no regales tu trabajo, pero hay gente, hay diseñadores interesados en aprender, entonces... Eh, a mí me ayuda mucho como empezar a colaborar en una página de Sports Electrónicos y empezar a diseñar, a conocer, sin obviamente cobrar, ¿no? obviamente también respetaban mis tiempos, pero puedes buscar un diseñador que esté estudiando todavía y que tenga interés en aprender en esta parte. Obviamente los resultados no van a ser los mismos que si contratas a un diseñador profesional ya con experiencia, pero ambas partes van a ir creciendo poco a poco y esa es también una parte que Me gusta los deportes electrónicos porque muchos hemos crecido junto con la industria y con los equipos. Y la última pregunta dice: Eso del plagio ya es tener mucho de comunicación, porque si, un, si el cliente quiere algo igualito al que vio en internet, uno como no se puede amolar, ¿no? Sí, fíjate que sí me ha pasado, o sea, que el cliente te dice, como es que quiero esto, ¿no? Tal cual. Y pues, bueno, obviamente va a depender. Va a depender de tu criterio y de cuánto te estén pagando y del tipo de cliente que tengas, porque hay clientes es que son muy necios. Entonces, cuando son así, pues simplemente, ¿sabes qué? Ten, te lo entrego y ya pum, terminamos eh, eh, de trabajar juntos, ¿no? Porque tampoco está, está padre trabajar con gente que no, que no es abierta para este tipo de cosas, pero depende mucho de, de lo que tú creas eh, y de ti mismo, ¿no? Si quieres hacer eso o no. Este, y bueno, no sé si te tengan como más preguntas, eh, alguna sugerencia, alguna queja si no les está gustando. <laughs> y pues no sé, igual les recomiendo eh, que tengan siempre actualizado su portafolio, que aprendan inglés. Si no saben inglés, empiecen a tomar cursos, aprendan por su cuenta porque eh, hay muchos trabajos muy buenos, este, pero te requieren el inglés y el inglés te va te va a ayudar mucho a tener más oportunidades, no solo aquí en Latinoamérica, sino en, en el mundo entero y a empezar a colaborar con otras marcas que a lo mejor nunca imaginaste que podías, con las que podías trabajar. Gracias a ti, Yuki, este, y gracias, gracias a todos por, pues, por verme, por asistir, eh, por comentar y gracias a, a Deportes UNAM por por invitarme eh, a dar por fin una conferencia en mi casa de estudios en mi alma mater este y pues nada sigan sigan estudiando sigan sigan aprendiendo sigan tomando cursos sigan practicando eh, y actualizándose hay otra pregunta dice algún tip de qué nunca de qué nunca hacer en esports que hayas visto mucho qué nunca hacer en esports que haya visto mucho ah qué difícil pues creo que va más en comunicación, en la parte de comunicación, este, pues en el tipo como quizás de posteos que hacen algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en la LL hace poco, que subieron una imagen preguntando quién era el, el, el jugador carreado. Pues creo que eso es una falta muy grande de comunicación. Este es no conocer a tu público, eso es muy importante, conocer a tu público, a tu target para, pues, no regarla, ¿no? Y no hacer ese tipo de cosas. Y luego no pedir perdón por hacerlas. Este, pero, pues, así pasa. Entonces, creo que fallas más bien, no tanto en diseño, sino en la parte de comunicación. En diseño podría ser quizás el uso tipográfico, que a veces ves unas imágenes y no lees nada, y dices, bueno, está bien. Eh, pero de ahí en fuera creo que no he visto como nada que diga, no hagas esto, ¿no? Porque otras de las cosas muy padres de trabajar en Deportes Electrónicos es que tienes, este... Este espacio muy amplio para poder experimentar y aprender, porque no tenemos nada tan estricto como en otras industrias, quizás como la farmacéutica, que no puedes hacer muchas cosas, pero aquí sí, entonces pueden experimentar y pueden investigar y hacer más cosas. De nada, Manuel, gracias a ti por asistir. Alexei Cuevas pregunta ¿problemas en los pagos por parte de organizaciones? Uff, no sabes. <laughs> Yo tenía muchos problemas. Este, no voy a hablar como de equipos pero la gran mayoría para los que trabajé o me quedaron a deber como una parte del sueldo o me quedaron a deber un sueldo entero o simplemente se desaparecieron y no me pagaron y pues justo también pasa mucho que te contratan y te dicen híjoles es que no me alcanza como para eh, lo que tú me estás eh, cotizando no entonces dices bueno eh, te trabajo te trabajo por menos dinero pero no te voy a trabajar tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, te trabajo medio tiempo, y entonces dicen, va, pero muchos equipos no, no lo respetan, no respetan tu tiempo libre, y quieren que estés trabajando a tiempo completo cuando jamás te están pagando por tiempo completo, que creo que eso pasa mucho en, en los deportes, en los equipos de aquí, de la región, y pues, tampoco está padre, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, hay que darnos valor, y tampoco equipos grandes, sí, no hay que regalarles el trabajo, porque tienen el dinero para invertir en un buen diseñador, creo que ya no hay más preguntas bueno igual ya saben eh, cualquier cosa ahí está mi Twitter mi Instagram les prometo que les contesto eh, y pues nada no sé qué más les puedo contar este que sigan y sigan pues practicando mucho eh, yo la verdad es que nunca llegué a pensar que iba a llegar como a donde estoy a trabajar en la empresa que estoy eh, y soy, soy muy feliz y la verdad es que me gustaría ver que más diseñadores salgan de su zona de confort y y se atrevan como a más no o sea no tengan miedo experimenten suman sus cosas pidan pidan feedback también es muy importante que sepan pedir y recibir feedback este porque muchas veces nos estancamos en que nos gusta algo cuando en realidad puede funcionar mejor, entonces también pedir feedback es muy importante este y pues no tengan miedo de aplicar a vacantes cuando yo apliqué a Garena pensé que no, o sea que no iba a quedar, pero pues aquí estoy, ¿no? entonces no tengan miedo de buscar eh, de aprender de, de... <laughs> muchas gracias a todos por, por por su cariño, la verdad es que me hace muy, muy feliz que les haya gustado la conferencia y pues si tienen como alguna, alguna idea de, de como de algo en específico que les gustaría como aprender, este, pues mándenme el mensajito. Este, dice Arturo Pastrana que va entrando y que si soy diseñadora, sí, soy diseñadora y comunicadora visual de la, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. este Pues nada. <laughs> Creo que falta falta poco para que se acabe la conferencia. Eh, de nuevo, no hay, no, hay, no hay palabras no hay palabras para agradecerles. Me hace muy feliz que les haya gustado eh, y que les, les compartir también es muy padre. Eh, no hay que ser egoístas con, con el conocimiento. Entonces, también si ustedes algún día quieren compartir algo, eh, compártalo, háganlo háganse sus redes sociales y también estén activos en redes sociales porque luego por ahí llegan también las oportunidades este sobre todo en deportes electrónicos y pues bueno este muchas, muchas gracias muchas gracias a todos También, pues como última recomendación, hay un hay un montón de hay un montón de cursos en doméstica y en crena que están muy chidos y que están baratos y que les pueden ayudar mucho a muchas cosas. Este, ¿Cuándo saldrá la convocatoria del Guaya? La verdad no sé, no sé, no no me mantengo como al tanto de eso. Eh, y pues nada. Estoy todavía al pendiente de, este. de, de mi chamba, que muchas veces nunca terminamos de, de, de trabajar. ¿Verdad? Así pasa con el diseño. Mm, pues ya, no sé eh, si ya vaya a terminar la conferencia, pero muchas gracias de nuevo por la información. Eh, cuando gusten, igual pues espero me vuelvan a invitar a dar alguna otra conferencia de algún otro tema de diseño. Este y con gusto les les comparto más información, también les puedo compartir referencias, lo que ustedes, lo que ustedes necesiten, chicos. Nunca se queden con lo que les dan en la universidad, porque afuera está más, más complicado el trabajo y uno aprende un buen de cosas en el ruedo. Bueno, muchas gracias de nuevo por verme, por invitarme. Eh, y nada, me despido. Cuídense mucho. Muchas gracias.